Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por darnos vida, Padre, por tenernos en pie, Señor. Debido a todos estos fríos que han venido, tú todavía nos tienes en pie, Señor, y es la gracia y la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Ayuda a los hermanos, las hermanas que no veo, Señor, donde quiera que estén, Señor, dale fuerza, dale gracia, dale vigor en estos momentos difíciles. Como conversaba con mi hermana Magdalena esta tarde, Señor, que ella no sale de su hogar para no contraer ningún mal para sus pulmones, que han estado muy mal, pero estamos creyendo que tú eres el gran sanador, porque fuera de ti no hay otro sanador. Y los que estamos afuera tomando todo este aire, Señor, quizás bien contaminado, estamos creyendo en tu promesa, estamos creyendo en tu palabra. Oramos también, Señor, por el hijo de mi hermana Panchita, Señor, que ya tiene su sentencia, no puede tomar ni un vaso de vino más, Señor, si no se va, se revienta. Señor, oramos por él para que le ayude a recapacitar, le ayude a entender que sin Dios nada somos, Señor. Tú eres un Dios grande, un Dios real, un Dios verdadero, Señor, y tú estás mirando nuestra escena. Señor, los médicos pueden haber declarado cirrosis, no sé en qué grado, Señor, que ya no tiene vuelta, pero tú eres un Dios grande, tú eres un Dios real y verdadero. Eres un Dios que no nos dejará, Señor, y no nos va a desamparar, porque tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Y estamos confiando a través de ella, Padre. Oramos, Señor, por los hermanos que están enfermos, que yo no lo sé, Señor, y donde quiera que estén, sea tu gracia bajando a cada uno de ellos. Y nosotros ahora lo encomendaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a, si Dios nos permite, a leer Mateo 25, versículo 1 al 13. Vamos a leer, hermano. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Páselo, hermano, para orar juntos. Señor, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos contentos y agradecidos que tu amor y tu gracia ha sido con nosotros. Y permite que haya un clamor en nuestras vidas para que nunca, nunca, Señor, nos apartemos de tu palabra. Para que nunca, nunca en nuestra lámpara falte el aceite, Señor. Señor, que ese tipo del Espíritu Santo permite que nuestros vasos estén rebosando, Padre. Nuestras vidas estén contentas y alegres de saber que el que nos llamó, el que comenzó la buena obra, Él nos perfeccionará. No estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en lo que tu palabra dice de nosotros. Así que te damos las gracias. Ayuda a cada hermano y a cada hermana y los hermanos alrededor del mundo que me están oyendo, Padre. También te rogamos por cada uno de ellos, donde quiera que estén, Señor. Tu gracia, tu amor sea con cada uno. Tú seas regocijándolos, Padre. Seas tú haciendo tu obra maravillosa. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Yo siempre me olvido de dar las gracias, los saludos. Y traigo hartas saludos. Y traigo hartas bendiciones. Traigo sanidades también. Así que le damos las gracias a Él, mi hermano. Porque Dios está obrando. Dios es el que llama a los creyentes. No hay un hombre. Es Dios quien los llama. Y cada lugar que Dios levanta, cada hermano y hermana, somos libres para congregarnos, para venir. Así que le damos gracias al Señor porque este fin de semana que pasó, pude estar en Quilpué el día viernes y el día domingo, sábado, me fui a Calera, estuve conversando con los hermanos y damos gracias a Dios que están muy bien, mi hermano. Hermano Quilpué tenía una pregunta, una inquietud, mi hermano, y justo llegó la respuesta. Entonces estaba más contento por eso. Dios siempre responde a las preguntas, las inquietudes. Y el día sábado, cuando llegué a este lugarcito de Calera, había una familia que quería conocerme. Me habían visto por el asunto de este asunto del YouTube. Y esta familia, Dios los llamó hace un año este mensaje. Él ya fue bautizado, ella no todavía. Y Dios hizo un milagro. Su hijo tenía leucemia, no tenía vuelta, mi hermano. No había, cuando los médicos descubrieron que lo único que ese niño no podía salvar era cambiar toda su médula. Y aquí en Chile no había, así que ellos desesperados, se mantenían día y noche viendo muertos salir, niños entrar, estar 5 días, 7 días, luego los tiraban, ya morían, hermano. No había nada, era desesperante para él, más para ella, porque de ver tantos muertos, mi hermano, en el tiempo que estuvo aquí, parece que en el Pablo Jara Quemada, y no me acuerdo qué otro hospital. Entonces no había salida, mi hermano, pero como Dios grande, mi hermano. Uno a veces no entiende las cosas, pero Dios sabe cómo sabe hacer las cosas. La hermana tenía que estar día y noche, él también, con su trabajo. Y,
Y es grande el testimonio porque nosotros nos damos cuenta de que si Dios quiere llamar a alguien, Dios va a tomar la manera para apretarnos. Amén. Dios tiene millones de maneras como atraparnos. Porque la obra no es nuestra, la obra es del Espíritu Santo. Y Dios sabe los que están afuera. Dios sabe cómo los va a recogerlo. Nosotros no lo sabemos. Nosotros somos, como yo este día oraba en la iglesia, o sea, oraba en mi casa, Señor, nosotros somos solamente peones en tu campo. Amén. El peón se mueve para acá, se mueve para allá, y también hay mate de peones. Amén. Son pocas las personas que en ajedrez pueden hacer un mate de peón. Pero una de ellos con suerte, con tres jugadas, hice un mate de peón, hermano. Pero eso, con suerte. Amén. Así que Dios nos dé gracia, Dios nos guarde, mi hermano. Y salió esta jovencita, mi hermano, la niña que estaba con todos sus, ¿cómo voy a decir? Sus cálculos para su médula, una niña de Estados Unidos, de Nueva York, y había que traer esa médula. Y el puro traslado, hermano, costaba 50 millones de pesos. La operación costaba 80 millones de pesos. Y no la tenían, hermano. Usted se fija que hay cosas que son difíciles. Y ellos estaban confiando, creyendo, hablando con el gobierno. Y Dios les proveyó poder traer esa médula, poder hacer esa operación. Y hoy día es un niñito de... Estuve conversando con él, el más inteligente que hay ahí en la escuela. ¡Gloria a Dios! Y como tiene pura médula americana, yo le hablé en inglés al niño. Entonces, quiero decirle a ustedes, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y conversando con la hermana esta tarde, yo le decía, con ese testimonio que usted tiene, usted debe andar alegre todos los días. A dar al Señor, a hablar con Él, contenta, porque Dios le restauró su hijo. Que ya no había esperanza. Y para Dios nunca la esperanza se pierde. Así que nosotros somos contentos porque Dios tiene múltiples maneras como llamarlo. Le dije, hermana, ahora no hay nada para usted que le impida que tome el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias. ¿Están contentos? ¿Cree usted que Dios se va a olvidar de algo que usted le esté pasando a mí? Dios siempre lo va a dar. Amén. Y estamos orando por nuestro hermano Toñito. Y yo creo, y con todo mi corazón, nunca voy a dejar de dudar que Dios pueda restaurar su páncreas. Amén. Porque para él no hay nada imposible. Muchos años atrás, un hermano que era medio enamorado y también picaflor, le metieron un punzón en el páncreas. Y cuando llegó aquí a la iglesia se estaba pudriendo por dentro en esos años. Lloramos y Dios lo sanó. Y hasta el día de hoy está sano. Amén. Usted tiene que tomar en cuenta que el sanador no es el hombre, el sanador es Dios. Amén. Y también oraba esta semana atrás, estaba orando, siempre a veces dedico un rato en la oración para los hermanos descarriados. Uno no sabe dónde están, hermano. Y bueno, ya han llegado mi hermano, ya ha dejado orar por mi hermano Cayuqueo. Después llegó mi hermano también, ¿no es cierto? Y cuando vi al hermano Cortés, la hermana Roxana, la vi aquí en
¿Qué habrá pasado aquí? Gloria a Dios, gracias. Es Dios trayendo su simiente. Amén. Yo pienso, como decíamos día atrás, no me acuerdo si fue un par de domingos que dije en este lugar, que hemos tenido tanta gente descarriada que quizás son más los que están afuera que los que estamos adentro. Pero llegará un día y una hora que estos hermanos, si está la palabra sembrada adentro, si está la palabra sembrada en su corazón, no hay manera que se vayan a quedar, ¿no? Ellos van a sentir el jalón de Dios, mi hermano, porque la hora está encima. Van a ver los acontecimientos. Yo veía un video de Israel que contaba un militar que decía que ellos estaban muy mal parados en la posición que estaban. El otro ejército podía atacarlos, podía causarles mucho daño. No tenían esperanza como se quedan libres. Pero de repente se bajó una nube. Les cubrió toda la zona y ellos pudieron colocarse en el lugar y ganaron la pelea. Entonces decía el varón, el mismo Dios que estuvo con Israel allá atrás, con nuestro, está con nosotros también. Amén. Porque Dios puede bajar, mi hermano. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y ahí está Dios, mi hermano. Dios mostrando que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quizás cuántas veces a usted lo han querido pegarle y alguien se ha parado al lado suyo. Ese es Dios de la gloria. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que los hermanos que han estado llegando, como he visto varios, le damos gracias y espero que ahora se afirme. Amén. Ponerle una buena ancla. Amén. Ahora, si han visto falla en mí, me perdonen, hermano. El hermano Cortés me conversaba de unas cosas que le pasaron aquí tiempo atrás, ni las sabía, recién las sé, hermano. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estamos muy agradecidos porque Dios siempre está obrando. Dios, mi hermano, tiene muchas maneras como llamarnos. Es algo que nosotros no podemos explicarlo, pero Dios sabe cómo Él hacerlo. Porque cada hermano que Dios lo llama y sabe que Dios está dentro de él, debe darle gracias a Dios. Y toda cosa que lo está atormentando en su cuerpo, debe mirar, Señor, esto tú lo vas a sacar. Si está enfermo, ya Dios lo sanó. No me sanó ayer ni hoy, me sanó 2000 años atrás. Y Él derramó su sangre por mí y por usted. Y por sus llagas fuisteis sanados. Así dice primera de Pedro. Y Él nos ha vuelto, no ha regresado ahora al pastor y obispo de las almas. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Amén. Así que su pastor, mi pastor, es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gracias? Aquí estamos todos, mi hermano, mirando al Dios de la gloria. Al Dios que mueve todas las cosas. Y me gocé con los hermanos de Calera porque era un tiempo, algunos hermanos trabajamos en la construcción y estaba al final del sitio atrás. Y Dios le dio un sitio nuevo y ya construyeron una iglesita. Y bien bonita, mi hermano, para unos mínimo, yo creo que 120 hermanos apretándose. Así que bien bueno el lugar. Amén. ¿No está usted contento? Amén. Lo damos. Y ver hermanos llegando, ver hermanos que Dios los está trayendo, nos sentimos más contentos. Amén. ¿Por qué nos sentimos contentos? Como yo le decía a ustedes días atrás, yo me siento contento de que un día nuestro hermano Cárcamo, cuando él ya entregó la iglesia y arregló con la iglesia, entregaría unos 20 o 25 hermanos
en este lugar de Quilpué. Y hoy día deben haber como unos 80 hermanos. Entonces, ver que Dios va agregando, Dios va haciendo su obra maravillosa. Dios nunca nos va a dejar ahí detenido. Y ver que era un lugar que una hermana me dio ese terreno para, fue el hermano Julio que me regaló ese dinero, perdón, ese sitio. Y como yo soy malo para ir a la playa o construir, ahí quedó ese sitio. Y después de un tiempo, los hermanos de que después estaban viniendo aquí a Santiago, les pagamos su pasaje. Y como ya siguieron trabajando firme, dije, hay un sitio, ocúpenlo. Y ahora ya hay una iglesia grande. ¡Gloria! Amén. Bueno, yo no sabía, quizá ni el hermano Julio sabía para qué iba a servir eso, pero ahí está. Cómo Dios va haciendo su obra. Cómo Dios va moviendo todo. Ahora, yo pregunto esta tarde, ¿cree que usted Dios lo llenará más? Amén. Los hermanos que han estado regresando, ¿creen ustedes que Dios los perdonará? Si vienen orando. Los que estamos adentro y hemos fallado, ¿cree usted que Dios nos perdonará? Porque adentro están más malos que afuera. Amén. Aquí estamos en la batalla. Es una batalla que tenemos con el enemigo más grande que tenemos. No es usted, hermano. No es mi hermano, soy yo mismo. Su enemigo es su carne. Amén. Y esta carne es enemiga de Dios. Pero si entraba dentro el Espíritu Santo tomará control. Amén. Amén. Cuando hemos estado mirando este tema que vamos a estar mirando estos días, si Dios lo permite, pregunta y respuesta sobre los sellos. Y la primera pregunta que sus siervos le hacen aquí en respuesta de los sellos, al final, cuando vayan saliendo, le van a entregar este mensaje. Le hacen una pregunta. ¿Son las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25 las acompañantes de la novia o son ellas la novia? Ven, si estas vírgenes prudentes son las acompañantes de la novia, ¿en dónde está la novia? Ven ahora, a lo mejor de mi entendimiento, estas cinco vírgenes, había 10 de ellas. Ustedes saben que salieron, ven, y esto aquí es solo un símbolo o una parábola. Ven que yo les voy a, estoy aquí como a decir, ven, había 10 de ellas, por supuesto, había más de 10, ven, eso solo fue un número dado. Pero entonces las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas y las que no eran prudentes no tenían aceite en sus lámparas. Lo que tenemos que mirar aquí esta tarde bien claro, ambas eran vírgenes. Ambas conocían la palabra. Ambos sabían del día que estaban viviendo, pero faltaba algo en sus corazones. Cinco tenían aceite, el Espíritu Santo, y cinco no lo tenían. Amén. Amén. Es solo un símbolo de la Virgen, ¿ven ustedes? De la Virgen que salió con aceite en su lámpara. Ellas son una porción de esa novia, y según mi entendimiento. Y luego se fijan, miren, que ellas eran las vírgenes de la última vigilia. Pasando por la vigilia, había habido 7 vigilias. Y en la séptima vigilia, la hora de la medianoche, a la que estamos llegando ahora, ven, miren, en esta vigilia de la medianoche, estas vírgenes despertaron y arreglaron sus lámparas. Y entraron, mientras que las vírgenes durmientes. Ahora, esta parte aquí, estas 5, si ese es el significado de la pregunta
era o queriendo decir que solo hubo cinco y tenemos muchas preguntas aquí acerca de los 7000 y demás. Ahora, eso fue solo un símbolo, una parte de ellas. Y todas las que despertaron en esta última edad, la séptima vigilia, que si no eran sino cinco que despertaron en este tiempo, que fueron trasladadas, entraron con la novia y demás el novio. Ahora bien, si ellas mismas, eso no quiere decir que solo va a haber cinco, porque ellas están durmiendo por todas las edades, como hemos pasado por esta semana, ¿ven? En los días de Pablo, en los días de Pablo, el ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo fundando esta iglesia, siendo el mensajero de ella. Recuerden, Pablo fundando la iglesia en Éfeso, llegó a ser el mensajero para esa iglesia. Y el espíritu que estuvo en la tierra en ese tiempo era un espíritu de león. Y el león es el león de la tribu de Judá, el cual es Cristo. Y Cristo es la palabra. Amén. Pablo con la palabra de esa edad. Amén. Porque la primera edad de los gentiles fue Éfeso. Amén. Miles durmieron en esa edad. Es correcto. La congregación dice amén. Luego vino la siguiente edad y el tiempo en que la iglesia se estableció en la edad oscura. El espíritu del buey salió y trabajó labor y sacrificio y entregaron sus vidas. Miles y miles durmieron bajo el martirio y todos están esperando. ¿Ven? Como tenemos Hebreo 11, que miles y miles están esperando por usted y por mí. Amén. Después de la muerte, entonces la siguiente edad vino la luterana, la edad de la reforma. Y allí salieron los más sabios con la astucia del hombre. Si se fijan, el hombre salió con eso. Y cuando lo hizo, él añadió a su propia sagacidad. Eso es lo que lo casó con la otra parte. ¿Ven? ¿Ven? Si él solo hubiera permanecido con la sabiduría de Dios, solo reformando y sacando, pero ¿qué hizo él? Después de ese hombre que tenía el mensaje Lutero, después de la muerte de Lutero, ellos tuvieron la organización luterana, teniendo nombre del que vive, dice, pero está muerto. Y después de la muerte de Wesley, ellos tuvieron una organización metodista, ¿ven? Allí uno sigue yendo en esa dirección. Eso solo hace eso. Ahora yo quiero que se fijen en esto. ¿Ven? Ahora alguien pudiera preguntar acerca de la pentecostal, la cual era la tercera edad. ¿Ven ustedes? Cada una de esas edades solo se sumergieron un poco en el Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. La santificación es una obra del Espíritu Santo, pero el bautismo es el Espíritu Santo. Por esa razón se requirió que un profeta profético viniera, no un mensajero para la edad, porque el Espíritu vino el mismo en su plenitud del bautismo. Amén. Pero al final de la edad, como siempre terminan las demás, nos damos cuenta de que entonces allí el mensajero fue enviado y todas estas dudas y cosas han de ser puestas en su lugar. Así entonces el rapto viene a la iglesia. Pero como muchos están asignando todas estas diversas cosas, el sol convirtiéndose en tiniebla, la luna, hoy día mismo un caso paradojal, me mandó salud el hermano Samuel Chauca de La Paz y me decía que La Paz estaba todo en tinieblas, frío. Me decía el hermano Patricio Meneses, que vive en Arica, para la parte más alejada hacia la cordillera, había
un temporal de arena. Entonces hay cosas que han estado sucediendo para el norte, cosas que están sucediendo que antes no sucedían, pero ahora están sucediendo. Amén. Cosas que para el sur no, antes no sucedían, pero ahora están sucediendo. Ahora ellos están echando de menos el agua. Tienen sequía. Entonces me decía la hermano, mire, hoy no podemos reclamar porque iba a llover. Estamos contentos. Porque los campos, la mayoría se riegan con la lluvia. Algunos siembran lentejas, otros siembran otros productos y se riegan, mi hermano, nada más que con el agua de lluvia. Yo en mi tiempo arranqué lentejas cuando tenía 10 años, 11 años, mi hermano, y los rulos se riegan con la agua de lluvia. Y si no hay agua de lluvia, no crece la simiente. Amén. Es como decirle a usted, si el Espíritu Santo no viene a usted o no viene a mí, no crecimos. No estancamos. Amén, ¿lo creen? Amén. Cuando un agua se estanca, cría pirulines. No, no es pirulines ese. Perigüines. Amén. Y algunos cuando entra esa agua detenida, mi hermano, se pegan a la carne y algunos se meten ahí en los poritos. ¿Ah? Y uno sale para afuera en los dedos y se asusta y quiere tirarlo, y si lo tira lo va a cortarlo, porque se tiran como... Entonces el secreto es ponerse al sol o al fuego. Y salen sol. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Yo trabajé en un pantano un tiempo donde cuando la pierna iba metiéndose para abajo, mi hermano, y pasaba un bicho por el muslo para arriba. Uy, pero qué manera como picar, hermano. Yo no sé si tendría, sería la uñita de él para, afirmándose. Hermano, fue un año que trabajé muy duro con esos bichitos en puro ciénago, que era casi puro barro hacia abajo. Entonces hay tanto bicho que usted no los conoce. Cuando las aguas están detenidas, cuando la mente piensa mucho, sale mucho bicho. Porque nosotros no estamos para pensar. Dios nos hizo para creer. No es usted el que cree, es Dios el que cree. Y usted es un agradecido de que Dios le dio esa porción de creer en su palabra. Y cuando se sale de esa porción y entra la parte intelectual, empiezan bichos a criarse. Entonces la persona es una cisterna, mi hermano, de criar bichos. Amén. Pero cuando es un creyente, ese creyente no hay amargura. En un creyente no se va a juntar un bicho de rabia. Va que dicen, pues, amén. Amén. En un creyente, él va a luchar contra eso. Y le va a dar gracias porque va a ver a su enemigo y no va a tener rabia. Y puede que su enemigo lo insulte y él lo va a mirar. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Él ya no está dependiendo de sí, él está dependiendo de Dios, mi hermano. Pero el otro depende de sí mismo. Depende de sus habilidades. Depende de su pensamiento. Depende de sus cosas. Y ese creyente que ora muy poco, mi hermano. Es un creyente que no ora, pero tiene una cabeza, hermano. Es una cabeza caliente. Y el secreto, cuando su cabeza o mi cabeza se caliente, es ir a orar. Oh, Dios tiene que hacer algo conmigo. No me puede dejar así, Señor. Yo no entiendo lo que está pasando,
pero tú lo sabes lo que está pasando. Y si tú me trajiste, va a tener que hacer algo conmigo. Va a tener que vaciarme esta mente. Amén. O este hermano, mira lo que anda hablando este hermano, mira lo que este hermano está persiguiendo. Hermano, ni un creyente persigue a otro creyente. Amén. Solamente el que persigue es Caín. Amén. Es de la simiente de discrepancia. Pero el creyente verdadero, él desea, mi hermano, que no haya ninguna amargura. Pero cuando el creyente puede estar sentado aquí y entra en amargura, tiene problema. Puede que Dios baje, le abre y no lo ve. Porque la amargura le impide verlo. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no? Es como los casos que me han tocado. Hermanos que se han enamorado de una segunda esposa y me dicen, hermano, pero si yo tengo amor para las dos, pues me dice. Y yo los quiero mirar. ¿Cómo va a tener amor para los dos si la Biblia dice una? Es ridículo. Eso significa que hay un espíritu ya en su mente. Amén. Dios nos ayuda a nosotros. Con la mente tú puedes amar y con la mente también tú puedes odiar. Porque está un amor carnal. Oh, si yo amo tanto, pero háganle algo. Amén. Es como un hermano que teníamos aquí tiempo atrás nosotros. Dios lo llamó a él el 85 y él me traía hartos regalos, mi hermano. Y después que me agarró mala, eran más malos, el diablo más perverso que había. Entonces, ¿cómo verlo un tiempo con tantos regalos y después verlo al otro lado? Entonces me lo encontré días atrás, me lo encontré en Batuco y estaba predicando. Y le dije, ¿se acuerda, hermano, cuando Dios me dio esa visión y usted estaba con otro hermano y me quería dar vuelta a la iglesia? Y tenía lo otro enmascarado atrás. No le gustó y se mandó a cambiar. Y no fue más a la iglesia. Hay creyentes que no les gusta que les diga lo que suena. Pero ¿de dónde Dios nos sacó, mi hermano? Nosotros tenemos que mirar que nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No había esperanza, pero con todo de allá Dios nos sacó. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en la misma iglesia donde estamos predicando o hablando, a veces se encuentran la Virgen Fatua y la Virgen Prudente. Amén. Ya. Dios escogió 12. Dios no lo escogió el hombre. Él escogió 12 apóstoles. Dice que él les enseñaba a ellos las palabras más particularmente. Les revelaba. Pero sin embargo, hay un dicho que han puesto en Facebook. Dice Judas tuvo el mejor pastor, la mejor congregación, pero nada lo cambió. Igual al final estaba escaso de plata y escuchó que había que vender al Mesías y fue allá y lo vendió por 30 piezas de plata. Dice un siervo, al final mostró sus colores. Pero usted me va a decir, no, Dios lo llamó. Por eso le digo, el Señor, si tú vas a hacer algo, hazlo luego. Pero cuando los discípulos preguntaron, ¿seré yo, Señor? No, el que meta conmigo, ese. Y los discípulos se dieron cuenta.
Entonces, nosotros estamos aquí en esta hora mirando, y yo quiero que ustedes se fijen bien claro, estamos en una hora donde hay una virgen prudente y hay una virgen durmiente. Son vírgenes. Ambos han sido bautizados. Ambos han sido santificados. La diferencia es que uno tiene aceite y el otro no. Y cuando estamos hablando de estas 10 vírgenes, estamos hablando de estos símbolos, estamos hablando no solamente de esta edad, son de las 7 edades. Por eso dice su siervo, después de la muerte de Wesley, ellos tuvieron una organización metodista. Ven, allí uno sigue yendo en esa dirección, eso solo hace. Ahora yo quiero que se fijen bien en esto. Ven, ahora alguien pudiera preguntar acerca de la Pentecostal, la cual era la tercera edad. Ven ustedes, cada una de estas edades solo se sumergieron un poco en el Espíritu Santo, porque toda obra es del Espíritu Santo. Si Dios hace una sanidad, es la sanidad es del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que esa persona tenga el Espíritu Santo, porque yo tengo la comisión. Tú crees la comisión, crees la palabra, yo la creo. En mi nombre echaréis fuera demonio. Pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No importa el demonio que sea, si tú crees la palabra, amén, ese demonio saldrá. Pero no porque tú eres que sana o que tienes un don de sanidad, es Dios que sana. Y puede que yo no lo tenga. Estoy colocando la palabra. Pero Dios responde, pero no me responde a mí, Él responde a la palabra. Él tiene un compromiso con la palabra. Por eso que muchas personas dicen, ah, no, si hice prodigio, hice milagro, hice. No, no. Mi hermano, es la palabra que tiene que estar adentro. Así que un hermano o una hermana dice, ah, que yo soy indigno de orar. Pero si tiene una emergencia, ore. Amén. No se mire lo que usted es. Ore. Vea que Dios responda. Amén. Y dígale, Señor, si así me respondiste, ¿cuánto más si estuviera convertido? Gloria a Dios. ¿Me entiende lo que acaba de decirle? Amén. Porque hay personas que tienen miedo. ¿Pero miedo de qué? Si no eres tú el que va a sanar, mi hermano. Es Dios el sanador, mi hermano. Oh, hermana, tú estás tanto problema. No, no, ore. Si usted es creyente, puede que toda la palabra no esté en plenitud, pero Dios le va a mostrar que realmente Dios contesta. Tiene que Dios conteste y te va a mostrar a ti que Él no es mentiroso. Amén. Él es real. Es verdadero. Pues dice, si algo pidiere y en mi nombre. Cuando yo voy y aplico su nombre, aquí estoy bajo el nombre del Señor Jesucristo y pido sanidad para esta persona, tenga usted la seguridad, mi hermano, que Dios va a contestar. Pero no va a contestar porque usted lo está haciendo. Amén. Dios es real. Dios es verdadero. Dios quiere que sus hijos nunca se sientan orgullosos, se engrandezcan. Amén. Siempre le demos la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Él dijo, como dice mi hermano, gloria de eso, gloria de los hombres no recibo. Amén. Porque no recibe una gloria carnal, porque hay muchos hombres que son carnales. Amén. Son como el viento. Amén. Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Entonces, ven ustedes, cada una de esas edades solo se sumergieron un poco en el Espíritu Santo.
La justificación es una obra del Espíritu Santo, ¿ve? La santificación es una obra del Espíritu Santo, pero el bautismo es el Espíritu Santo. Porque el bautismo entra al corazón. Y ya nunca más tú tienes deseo de pecar. Y si viene un deseo, ¿qué vas a hacer? Prediqué un mensaje en Quilpué bajo la sangre. Y cuando la sangre es aplicada, bajo esa sangre no hay ni un deseo de nada. Bajo estar cubierto bajo esa sangre, mira, allá en el tipo de Israel, estando ellos metidos bajo la sangre, no importaba qué tan sucio estuvieran. Dios no miró que este hermano, este vecino metió adentro. Él miró que estuvieran bajo la sangre. Y donde estaba la sangre aplicada, él seguía de largo. Porque la sangre es Cristo. La puerta es Cristo. Pero tú como creyente tienes que Dios recapacitar. Volver tu mente un día y darte cuenta que eres pecador. Tienes que volver Dios tu mente y darte cuenta que eres mentiroso. Que eres chamullero. ¿Oh? Dice algo y no lo cumple. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que darnos, Señor, me doy cuenta que todavía está este espíritu. Y estos días le decía a los hermanos predicando en un lugar, decía, no hay nada más peligroso para la iglesia en la cual estamos, mi hermano, cuando se mete un espíritu de mentira. Es el mismo Caín metido adentro. ¿Por qué no se da cuenta que está mintiendo? Pero está mintiendo. Amén. Amén. Porque ni el mismo Dios lo convirtió, pues, mi hermano. Porque en él había otra naturaleza. Caín. Mira, Caín, te quiero decir una cosa. El pecado está a la puerta. Vino la adoración. Dios vindicó el sacrificio de Abel. Y ya Caín demudó su rostro. Ya sintió odio. Sintió deseo de matarlo. Y apenas salieron, anduvieron un poco, lo mató, mi hermano. Caín, Abel, quizás Caín. Mira, Caín, la sangre de Abel, tu hermano, está clamando. ¿A dónde está? Y caso yo guardo a mi hermano. Y ve que es mentiroso por excelencia. Nunca se da cuenta que está mintiendo. Porque él tiene una pura naturaleza. Pero el creyente verdadero tiene dos naturalezas. El creyente verdadero, él ve el Espíritu de Dios lo que está haciendo. Y ve el otro Espíritu cómo se comporta. Lo está viendo en la misma estructura de su cuerpo. El otro no lo ve. Por eso que, ¿cuánto usted lo va a pillar? Amén. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Por eso que encontramos que encontramos aquí una pregunta. A ver si lo encuentro, hermano. En el sello de Dios, ¿qué dijo Jesús con relación a las vírgenes dormidas? ¿Usted le llama a usted vírgenes a esas iglesias?
igual como lo era Caín, lo mismo. Adoran. Pero las vírgenes dormidas no tenían aceite en sus lámparas. Amén. Y alguien que no tenga el Espíritu Santo en su alma, ¿cómo va a sentir que lo está haciendo bien? ¿Cómo va a sentir que está mintiendo? ¿Cómo va a sentir que está robando? ¿Cómo va a sentir? Por eso que a mí me ha tocado grandes peleas a veces y yo ya no quiero pelear más, mi hermano. Orar nomás. Un hermano pastor me decía que yo tenía el espíritu de Nicolaita. Y ya escuché tanto ese asunto que le dieron una oportunidad en la reunión ministerial para que predicara sobre el nicolaísmo y quería que lo hiciera. Y yo quería enfrentarlo, hacerle ciertas preguntas. Menos mal que no predicó. Lo tuve que llamar aparte y llamar a un diácono y decirle: hermano, ¿por qué tú siempre dices que yo soy un nicolaíta? Y un nicolaíta es uno que saca el Espíritu Santo y quiere que lo sigan a él. O sigan a su grupo. Ese es nicolaísmo pleno. Y estos nicolaítas, mi hermano, sucedió en la primera edad. Como dijo Pablo, no me recibían más Himeneo y Fileto. ¿Creo qué? Porque sus palabras son como cangrena. O sea, no lo recibían más en sus hogares. Porque en vez de que ese hogar quede bien, estos Himeneo y Fileto causan daño. Trastornan la vida. Alejandro el Calderero. Vea usted la escritura de Diótrefes. Otro que quería tener el primado. Está en 1 Juan. Y no estaba de acuerdo con los demás. Entonces, estos espíritus siempre los tenemos. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Agárrate, mi hermano. Por eso es que cada hermano tiene que tener la seguridad que tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene la seguridad, bueno, voy a orar, mi hermano. Voy a ayunar hasta saber que lo tengo. Hasta saber que soy un hombre que adentro está caminando con Dios. No soy un hombre carnal. Me llamaron estos días de Valdivia, me han llamado de Mendoza. Mire, hermano, tanto me ha dicho esto. Y hermano, hermano, ¿dónde estamos? Oh, que Dios nos sea ayudándonos. Es una hora que ojalá Dios ayude a los creyentes. Igual como lo era Caín, lo mismo. Adoran. Pero las vírgenes dormidas no tienen aceite en las lámparas, correcto. Entonces, cuando descubrió que era mucho más tarde de lo que ella pensaba, el comunismo se le estaba acercando. Entonces dijo: oh, danos de tu aceite. ¿Cómo es que se obtiene este Espíritu Santo? Tienes que ir allá con el que lo vende. Y recuerden, en la misma hora, cuando las vírgenes dormidas fueron a comprar el aceite, en el mensaje a él, oíd, su siervo dice: estas vírgenes fueron a los grandes intelectuales para que le dieran el aceite, pero ya era tarde. Amén. Recuerden, en la misma hora, cuando las vírgenes dormidas fueron a comprar el aceite, entonces cuando vino el novio. Amén. No lo pueden ver. Si los presbiterianos y los episcopales y los demás están buscando al Espíritu Santo, les conviene arreglar la lámpara.
Amén. Arréglela. Compóngala. Si necesita una arreglada, a los pentecostales les conviene estar arreglando la mecha. Amén. Corten y aparten al mundo. Ya se le ha carbonizado la mecha y está en malas condiciones. Y cuando una mecha en lamparita, bueno, yo las lámparas que yo usé, y lo más fácil, un tarro con parafina, una tapa, un hoyo, una mecha abajo, un chonchito. Amén. Y cuando se les cría arriba, ya no alumbra. Hay que cortar, hay que limpiar. Amén. Amén. En la marca de la bestia dice el profeta, recuerden, cuando llegó Jesús, o cuando Daniel, vino el anciano de días, cuyo cabello era blanco como la lana, lo que significa que era un juez. Todos los jueces se ponen la peluca de lana blanca, y era juez, si notan, en Apocalipsis, estaba ceñido al pecho, no como los sacerdotes, abajo, pero por los pechos estaba como juez. Estaba vestido de juez y era juez. Por eso es que Juan no lo vio en ningún sábado o domingo, más bien lo vio en el día del Señor. La venida del Señor como juez no era ningún otro día. Lo vemos acá como lo vio Daniel. Y vino con millares y millares de sus santos, correcto. Y fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida de todo hombre. Allí es donde aparece la iglesia tibia, las vírgenes dormidas. Acá está la genuina que viene con él desde la gloria, después de haber estado en la cena de la boda del Cordero. Y allá está el pecador. Está en vigencia el juicio del gran trono blanco. Oh, allí lo tienen. Por acá viene esta iglesia. Judas, habiendo rodeado, engañado a través de justificación, por obra, llegó a santificación, salió sanando a los enfermos y tuvo toda clase de campaña de sanidad y volvió. Pero cuando fue cuestión de recibir el Espíritu Santo, él mostró claramente sus colores. Ahora, para ustedes, mis amigos wesleyanos, nazarenos, peregrinos de santidad, no para herirle los sentimientos, no anden llamando locos aquellos que hablan en lengua, no lo llamen de santos, rodadores o aleluya, porque vean, Judas casi llegó. Amén. Pero no llegó. ¿Y quién lo llamó? Dios lo llamó. Amén. Amén. ¿No se dan cuenta que cuando estos presbiterianos, luteranos y demás se esfuerzan por entrar para obtener eso, ya es el tiempo del fin? Ellos no logran entrar. La Biblia dice que no entran. Pero mientras ella iba a comprar aceite, vino el esposo. Amén. Y cuando ellas fueron a comprar el aceite, entonces, ¿qué es de rapto? La Biblia dice que cuando las vírgenes dormidas fueron a comprar aceite. ¿Cuántos saben que es la verdad? Cuando las vírgenes dormidas fueron a comprar aceite, entonces entró la novia. Ellas no lo siguieron. Y quedó afuera el lloro y el crujir de dientes. Yo pienso así. ¿Cuán duro tiene que haber sido para la generación de Noé ver que las aguas comienzan a caer? Ver 7 días, ver que Noé y su familia están en el arca. Ver que esa arca Dios la selló. Y Noé no podía bajar, no podía abrir la puerta. Porque la selló Dios. Y ahora, esperar que el agua, ver que el agua empieza a caer, empieza a tronar, empieza a caer los goterones, empieza a desbordarse. Y ellos viendo. Y hay un dibujo, yo lo he visto en la iglesia católica, donde la gente se leen los nervios, los huesos, tratando de agarrarse, hermano, y el agua subiendo. Pero era demasiado tarde.
Amén, correcto. ¿Qué del día de hoy, hermano? Al día que estamos cayendo, al día que hemos llegado, estamos en la misma hora. La misma hora, dijo su siervo, vamos a ver los Ananías y Zafira. En una iglesia llena del Espíritu Santo, vino Ananías y Zafira y ellos concertaron, mintieron, quien tanto habían vendido la propiedad. Y no era, no dijeron que le habían vendido en 20, ellos trajeron quizás 15. Y llegaron como pequeños tórtolos humillados ante Pedro. Mira, hemos vendido nuestra propiedad en 15. Pedro lo miró. Y le dijo, antes tú puedas mentirme. Antes quizás Dios no hizo nada contigo. Pero ahora está. No me han mentido a mí. Amén. Y cayó muerto. Amén. Y su siervo dijo, vamos a llegar a esa misma hora. Luego 3 horas después, creo que fue 2 horas, vino su esposa y también y cayó muerto. Ve que ese espíritu va a estar hasta el final. Entonces Dios nos ayuda, me ayuda a mí. Y Dios lo ayuda a usted mismo. Amén. Amén. Por eso tenemos que chequearnos, examinarnos. ¿Ve? Y luego, viendo la primera pregunta que estamos mirando, voy a avanzar para terminar. Luego cayó la política, dijo. Llegó el lugar del buey, las obras. ¿Ven? Ese fue el segundo. Y Jesús lo dijo así en Mateo 24. Luego de allí pasamos a la astucia de los reformadores. El ser viviente, semejante a un hombre, salió al encuentro. Lo que sucedió cuando llegamos al cuarto sello, cuando el anticristo llega a ser una mezcla y tuvo un nombre, muerte. Amén. Oh, Dios nos dé gracia. Ahora estas vírgenes que están aquí son las que se duermen, pero luego el cuerpo entero formado de ese grupo que componen las vírgenes prudentes. Ahora, la pregunta que yo tengo, de estas mismas vírgenes prudentes, ¿saldrán las vírgenes fatuas, las vírgenes durmientes? ¿Será lo mismo que mi hermana Cecilia, ella vio el año 85, 86, y vio que un carro de fuego se paraba aquí y unos subían y otros no subían? ¿Cómo usted puede saber que se va? Tiene que saber en su corazón que Dios ya hizo una obra. Y en una obra con el Espíritu Santo usted va a ver dos seres. Va a haber uno adentro y va a haber uno afuera. Va a haber el de adentro que siempre lo va a estar corrigiendo. Y quizá va por la calle y se pone a mirar. Y el de adentro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que si miras a una mujer y la codicia, ya peca? ¿Quién cree usted que es el que le habla ahí? ¿No cree que es el Espíritu Santo? Ahí no está el hermano Flores, ahí está el pastor. Y él te está corrigiendo. Usted puede mirar para todos lados, pero esa mujer viene y te dice, esta es la escritura. Cuando te viene un mal pensamiento, ¿quién cree que te corrige? Dios. Y nosotros fallamos porque no obedecemos. Usted tiene, el creyente tiene que darse cuenta que están las dos naturalezas. Amén. Y sabe que Dios va a tener que esta naturaleza de carne
sabe que va a tener que dominarse completamente. Amén. Y sabe también ese creyente que Dios la tiene que transformarla. Y ese creyente sabe que está aquí sentado y está aquí predicando porque está creyendo que en cualquier momento va a cambiar. Porque así como estamos, no estamos perfectos. Corremos peligro. Usted y yo estamos corriendo peligro. Pero tenemos que tener discernimiento quién lo está gobernando. Usted tiene que saber que el Maestro Espíritu Santo está dentro de su corazón. Y cuando usted va a hacer algo, quizás en un momento determinado, usted se sintió tentado con algo en su trabajo y lo va a tomar para guardarlo, o va al almacén, o va a la tienda para... ¿Qué pasa? Entonces, el creyente ve los dos espíritus. Eso es lo difícil. Cuando usted ve a un creyente en un espíritu, ¿cómo usted le habla del otro? Es imposible. ¿Cómo a ese creyente le dice, hermano, si Dios nos dio una pura escritura, marido de una sola mujer? No, él no ve, él ve la otra parte, que puede amar así. Amén. Pero el creyente está viendo la escritura. Oh, más. Oh, Dios nos ayude. Por eso que su siervo dijo, cuando la iglesia llegue a ser un ejército invencible, será cuando ella vea dentro de la estructura de su propio cuerpo, vea los dos espíritus trabajando. Entonces será un ejército invencible. Amén. Porque ya no, el otro espíritu no va a poder tomar dominio. Pues que esté enfrente de una mujer muy bonita y te haya hablado palabras muy lindas, pero que si está el otro adentro. Puede que sea una serpiente arcoíris, oiga, pero no hay manera. El que está dentro te va a sujetar. Pues el que está bajo la sangre ya no hay deseo. Oye María, vamos al baile. Ya no va al baile. Ya Dios le quitó el deseo al baile. Porque está bajo la sangre. No bajo la sangre de un hombre, ni bajo la sangre de un profeta, está bajo la sangre del Señor Jesucristo. El único que derramó sangre por usted y por mí. Que no tiene sangre judía ni sangre gentil. Tiene sangre divina. Entonces, si hay alguno que está aquí fuera de esa sangre, es porque siempre va a seguir fallando. Oh, dígale al Señor, méteme debajo de la sangre. O cúbreme con tu sangre. O límpiame con tu sangre. Amén. Y entonces Dios obrará en su vida. Pero mientras no vea usted que el Espíritu Santo, Dios lo está gobernando, usted siempre va a ser un mentiroso. Amén, porque tiene naturaleza de su padre. Pero mi padre, el que debemos tener todo, él nunca mintió. Y este padre se llama Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Usted con venir a la iglesia está honrando a su Dios, mi hermano. Está honrando a su padre. No estamos hablando de nuestro padre carnal. Por eso cuando yo a mi hermana Paola, que vivía acá en el bosque, es acá en, ya me acordás cómo se llama el lugar, del valle, algo del valle, ¿cierto?
Y yo conozco a su esposo y la veo siempre viniendo y la veo contenta. Cuando mi hermana Elizabeth Muñoz me decía, hermano, no sabe lo apretado que estoy, me decía, me están pidiendo el caballero que le pague y le di una palabra que tal fecha le volví a su casa. Y este hombre sin vergüenza ya más de un año no me paga, y los abogados y esto, y no se preocupe, hermana, Dios va a responder. Yo soy el más contento, hermano. Yo estuve orando por ese caso y respondió en el tiempo que mi hermana había dado la palabra. ¿Ve que Dios responde? Ahora, yo no le he preguntado todavía a la hermana cómo Dios lo hizo, pero Dios respondió. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, no importa que sea, cuán grande sea tu prueba o mi prueba, Dios va a responder, mi hermano. Amén. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Démosle toda la gracia a él, mi hermano. Alábele, alábele, mi hermano. Oh, aleluya. Somos más que agradecidos, más que bendecidos, porque tú siempre estás al pie del cañón mirándonos, observándonos, hablándonos, estás corrigiéndonos, porque tú me llamaste, Señor, porque tú me escogiste. Hazme a mí, Señor, un creyente genuino. Hazme a mí amarte, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Señor Jesús, gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Toca, toca al Señor, cantémoslo.
gracias. Porque tú siempre estás al lado nuestro. Aunque quizás nosotros a veces nos apartamos, nos alejamos. Pero tú siempre estás mirándonos. Siempre estás observándonos. Siempre nos estás cuidando. Como la niña de tus ojos. Que nada nos suceda. Te doy gracias, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria. Te doy la alabanza. Cada hermano, cada hermana que aquí vengan con un deseo, un clamor, Señor, tú lo estás viendo, Padre. Señor, estás deseando y creyendo esta noche, que para ti no hay nada imposible. Señor, nos iremos contentos, gozosos, Señor. Y permítenos, cada hermano, cada hermana, Señor, reconocer que sin Dios nada somos en el mundo. Contigo somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor. Bendice a todos los hermanos, todas las hermanas alrededor de Chile o del mundo que han estado oyendo tu palabra. Y hay hermanos de distintos lugares que están, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Sé tu Espíritu Santo guiándolo, porque Él es nuestro pastor, nuestro verdadero pastor. Él es que nos ha vuelto al pastor y obispo de las almas, el Señor Jesucristo. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor, todo está en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Saluda a su hermano, a su hermana. Y oiremos cantando una alabanza que tenga mi hermano.